Esta semana en el Colegio Nacional. Hacer las paces con la naturaleza. Un plan científico para abordar la triple emergencia del clima, la biodiversidad y la contaminación. Los primeros impresos de la Nueva España. Principios constitucionales de los derechos humanos. Diccionario López Velardeano, de Marco Antonio Campos. Día Mundial del Medio Ambiente. Del 31 de mayo al 5 de junio. El Colegio Nacional te invita.
Bienvenidos nuevamente al Colegio Nacional. Es para nosotros un enorme gusto destinar el día de hoy a este evento, a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Este día es un día que se utiliza en todo el mundo para reflexionar sobre la problemática ambiental. Se organizan miles de eventos mundiales y esto va ayudando a ir generando una mejor conciencia sobre la problemática y las crisis ambientales que estamos viviendo. No quiere decir que este es el día que hay que atender los temas ambientales, eso es evidente. Sin embargo, sí es una oportunidad que las distintas instituciones, organizaciones, países, naciones, comunidades, dedican simultáneamente una reflexión sobre esta problemática. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio porque hace 49 años las Naciones Unidas convocaron a la primera cumbre de jefes de Estado en Estocolmo. Es la cumbre conocida de medio humano o medio ambiente humano, o la cumbre de Estocolmo, como la usamos más coloquialmente. El resultado de esa cumbre fue, después de un análisis que se hizo de los expertos, de la academia, de organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos, el problema que estaba generándose sobre la salud humana de las alteraciones de las formas de desarrollo. Grandes ríos contaminados, afectando la salud de la población urbana, la atmósfera contaminada por el desarrollo de las fábricas en general sin ninguna normatividad, el tema de los pesticidas, en el que Raquel Carson fue una voz que se había levantado años previos, con el impacto que estaba generando incluso cáncer en quienes estaban en los campos agrícolas. Todo esto era el ambiente que teníamos en ese momento, en 1972. El resultado de eso fue que había que tener dentro de las Naciones Unidas un programa especial, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y la recomendación a todos los países de crear instituciones, de crear normatividades. México no se quedó atrás en ello. Tuvimos la primera subsecretaría de salud, la subsecretaría de mejoramiento del ambiente en la Secretaría de Salud. ¿Por qué así? Porque toda la orientación que venía de esa cumbre era un problema de alteración en la naturaleza impactando la salud humana. Es muy pertinente el tema plantearlo hoy así, porque hoy estamos en una situación, además de la crisis ambiental, de la crisis económica, de la crisis social, con una crisis sanitaria. Una crisis sanitaria que nos ha tenido al mundo detenido, que ha provocado el encerramiento, el aislamiento social, la falta de movilidad, el problema de un colapso económico tremendo y con muchos conflictos sociales que se han agudizado. La pandemia vino a agudizar esta situación y llevamos más de 14 meses. Afortunadamente, ahora se ve ya un horizonte de cierto control, el cual no hay que confiarse de ninguna manera. La Ciudad de México entra a semáforo verde a partir del lunes 7, pero tenemos que seguir con las medidas hasta que haya una vacunación universal. Este tema del tema ambiental en este contexto ha afectado a todas las sociedades del mundo, pero hay un segmento de la población que es el que yo creo ha padecido más, es los jóvenes. Durante los días pasados hemos estado analizando los temas ambientales y lo pueden ver en el canal de YouTube. En los temas de la emergencia climática, la emergencia en la biodiversidad, en la contaminación, en la degradación de la tierra, cómo estas emergencias se están combinando e impactan al bienestar humano. Pero también hemos hablado de muchas alternativas y de muchas agendas que están ahí colocadas. Invariablemente, tanto los expertos que han platicado sobre sus temas, como el público que ha hecho
centenas de preguntas en estos temas. Viene la pregunta, ¿y qué podemos hacer? Bueno, ¿y cómo nos podemos organizar? Y muchos de estos vienen de preguntas desde los jóvenes. Jóvenes que están enojados, jóvenes que exigen, jóvenes que están viendo que su futuro lo estamos minando por la manera que lo estamos haciendo en nuestro desarrollo. Y que además la inactividad, el no hacer las cosas, los cambios que están planteados, los cambios que están convenidos, que están firmados, que están acordados, que forman parte de nuestras leyes, el no ejercerlos, el no ejercer el derecho al medio ambiente humano, implica que estamos erosionando sus posibilidades, que estamos erosionando sus oportunidades y, por lo tanto, su libertad. Es por ello que el Colegio Nacional ha decidido abrir el espacio nuevamente el día de hoy a la voz de los jóvenes. Son ellos quienes nos van a conducir este diálogo con nosotros, son ellos quienes nos van a decir qué es lo que están viendo en su futuro. Nos queda una década, es muy corto el tiempo, pero es suficiente para hacer cambios muy sustantivos y poder dejar un medio ambiente distinto para que puedan también desarrollarse como ellos lo deseen. ¿Cuál es ese mundo que desean? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo pueden ser ellos el motor y la fuerza más importante de acelerar esos cambios? Para ello, hemos invitado el día de hoy a varios de nuestros amigos, estudiantes, líderes de organizaciones que han aprovechado además la pandemia para fortalecer su organización, aunque suene contradictorio. Está con nosotros Shiye Bastida. Ella es una activista de la justicia social. Ella es mexicana, está estudiando en Estados Unidos. Ella pertenece a una comunidad indígena otomí y es una líder también de este movimiento mundial de Friday for Future, que trabaja de la mano con Greta Thunberg. Ella fue la oradora de la cumbre de jefes de Estado por el cambio climático que fue organizada por el presidente Biden. Entonces, muy bienvenida, Shiye. María Jesús Iraola, ella es geógrafa, participó con nosotros el martes pasado. Les recomiendo muchísimo que visiten en el canal de YouTube ese programa. Ella participó como coordinadora y autora principal de la agenda de jóvenes en el informe que hizo las Naciones Unidas del programa de medio ambiente, que se llama Perspectiva de un Ambiente Mundial, el número 6, porque llevan 6 perspectivas, 6 informes de esta perspectiva, que la conocemos más coloquialmente como GEO6. Está también Paola Díaz. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, está estudiando actualmente su maestría en el extranjero, desde allí nos acompaña, y ha participado en la Red de Jóvenes por la Biodiversidad. Es una red que incluye a otras organizaciones también, y ha tenido una experiencia en México de trabajar en el sector público, a pesar de su edad muy joven, ha tenido tiempo para hacer muchas cosas y también con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ella es una de las representantes de la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad en su capítulo México. Rodrigo Martínez, ingeniero químico por la UNAM, él es también estudiante y tiene él participa y representa a la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, también de su capítulo mexicano. Muchísimas gracias, Rodrigo, por aceptar estar con nosotros en esta composición de género que hoy no les favorece a ustedes. Mariela Fernández, ella es bióloga de la Universidad de Nuevo León y pertenece a una red muy activa de jóvenes que están destinados como divulgadores de la ciencia y tecnología de México. Se le conoce por sus siglas RENADICIT.
Y está Daniela Rivero, quien ha estado con nosotros el año pasado, precisamente cuando la red de jóvenes ambientalistas estaba formándose. Después estuvo en el encuentro nacional también ya con una red más consolidada, que la constituyen varias organizaciones, y nuevamente estará compartiendo con nosotros cómo van esas actividades de su organización. Elisa Castro es bióloga, ella tiene una maestría, trabajó con énfasis en servicios ecosistémicos, ella es miembro de Natura y Ecosistemas Mexicanos, trabaja en la Selva Lacandona y es miembro de la Junta Directiva de CEIBA. Ella nos va a hacer el favor de coordinar el diálogo con el público, las preguntas, los comentarios, esto del final, y con eso tenemos un grupo de jóvenes. Y por lo tanto, yo cedo la palabra en este momento a Xiye para iniciar con tu participación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y a todos ustedes también por que están aquí viendo a nosotros los jóvenes hablar sobre algo que es muy importante para nosotros. Y pues también me hace muy feliz que todos nosotros vengamos de diferentes perspectivas y profesiones. Y pues yo voy a hablar un poquito sobre mi historia, cómo me convertí en una activista por la justicia climática y también una de las 7 razones psicológicas por las que yo me he dado cuenta que la gente no actúa en la cara de la crisis climática. Y pues yo nací en San Pedro Tultepec, que es un pueblo en el Estado de México. Y fui criada en parte de la comunidad Otomí, que es una comunidad indígena. Entonces crecí con una filosofía de amor por la madre tierra, amor por la naturaleza y una filosofía de reciprocidad. Cuando pues me empecé a crecer, me di cuenta de que esta filosofía, esta armonía con la madre naturaleza, pues había sido rompida en muchas partes en mi comunidad. Por ejemplo, el río Lerma es uno de los ríos más contaminados de México y mi papá solía nadar en ese río. También tenemos bastantes fábricas que vienen a nuestro pueblo y contaminan y pues nada, nos causan muchos problemas de salud y problemas de relocalizamiento. Y desde 1940 la Ciudad de México nos ha quitado el agua a nuestro pueblo, lo cual nos hizo transformarnos de un pueblo con cultura lacustre a un pueblo de muebles. Ahora San Pedro Tultepec es conocido por un pueblo que vende muebles. Entonces, todas estas cosas que yo vi cuando en mi juventud me hicieron pues darme cuenta de que la crisis climática ya está aquí. La crisis climática empezó cuando dejamos que las compañías extractivistas vinieran a México, cuando dejamos que nuestros ríos y nuestras lagunas se contaminaran, cuando dejamos que el sargazo en el sureste de México fuera algo que pues fuera visto como algo normal, algo pues que ya lo habíamos aceptado. Y fue en el 2015 cuando mi pueblo sufrió de inundación. Y ahí me di cuenta de que la crisis climática no era algo que iba a pasar en 50 o 100 años, pero que ya estaba pasando en nuestras comunidades y alrededor del mundo. En ese mismo año me mudé a Nueva York por el trabajo de mis papás y me di cuenta de lo que el huracán Sandy había hecho. Había destruido la costa del estado de Nueva York y pues te das cuenta de qué tan global es la crisis climática y no solo eso, pero que está afectando a comunidades vulnerables más que a otras comunidades. Está afectando a comunidades indígenas, comunidades de color y comunidades que no tienen los recursos para reconstruirse rápidamente, reconstruirse con dignidad. Entonces yo decidí que había que hacer algo. Como todos los jóvenes aquí y todas las personas que han querido hacer algo por la crisis climática,
pues tienes que, con todos los recursos que tienes, los pocos recursos que tenemos, decidimos pues hacer algo. Pero es algo muy abstracto cuando tienes ese pensamiento, es algo que pues no hay suficientes líneas de trabajo que podamos seguir. Entonces lo que pasó fue que en el 2017 mi papá fue invitado a Malasia de parte de de Naciones Unidas para dar una plática sobre conocimiento indígena y sobre la necesidad de cuidar a la madre naturaleza. Pero mi papá no pudo ir, entonces yo a los 15 años fui a Malasia y di una plática muy corta de 5 minutos sobre la importancia de que los jóvenes tengan educación sobre la crisis climática en las escuelas, la importancia de reconocer el conocimiento indígena en las decisiones que se tomen localmente y nacionalmente, a nivel local y a nivel nacional. Entonces me di cuenta de que los adultos en esa sala pues me escucharon a mí más que a otros adultos. Y solamente por la simple razón de que yo tenía 15 años y que era una joven que estaba hablando sobre temas que no habían escuchado a jóvenes hablar antes. Y ahí fue cuando me di cuenta del poder de la voz de los jóvenes. Me di cuenta de que no nos habían dicho que teníamos un poder de voz. No nos habían dicho que podríamos cambiar el status quo si queríamos. Entonces, cuando regresé a Nueva York, decidí formar parte del grupo ambientalista de la escuela y pues ahí, como estoy segura de que pasan todos los grupos ambientalistas, pues estábamos aprendiendo sobre el reciclaje y cómo comer menos carne y todas estas cosas, pero no era suficiente porque esas son acciones individuales que sí son buenas para que nosotros como individuos cambiemos nuestra perspectiva sobre la crisis climática. Pero no son cosas que van a cambiar que van a cambiar nuestros sistemas de gobierno, sistemas de cómo hacemos las cosas estructuralmente. Entonces yo decidí organizar a todos mis compañeros e irnos a la capital del estado de Nueva York a pedir que el gobierno declarara una emergencia climática en el estado. Y fui varias veces con todos mis compañeros a pues protestar y dar pláticas y decir, necesitamos que ustedes, que el estado haga esto por los jóvenes, por nuestro futuro. Y después de haber hecho esto como 3 o 4 veces, mi mamá me dijo que yo no podía seguir en este camino, que yo no podía seguir siendo una activista por la justicia climática, porque yo no soy residente de Estados Unidos. Entonces eso podría haber tenido un efecto negativo en mi visa, en en todo lo que tiene que ser de inmigración, más con el presidente que había en Estados Unidos. Pero yo le dije a mi mamá, esto es algo que está pasando globalmente. No importa en dónde esté en el mundo, yo voy a pues usar mi voz para hablar sobre la justicia climática. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que la mayoría de los gobiernos y de los políticos que según nos escuchan a los jóvenes, no nos están escuchando realmente, o sí nos escuchan, pero no están implementando sus promesas en legislaciones. Y ahí fue cuando decidí que íbamos a empezar a protestar, íbamos a empezar a salir de nuestras clases los viernes para decir que no íbamos a aceptar que no nos escucharan, que no íbamos a aceptar que no escucharan nuestras demandas. Entonces el 15 de marzo de 2019 decidí organizar a toda mi escuela para salirnos e ir a protestar a uno de los parques que están cerca de donde estamos. Y la primera vez que lo hicimos, logré que 600 de mis compañeros salieran conmigo. Y pues yo pensé que nada más mis 3 amigas que están como, ¿qué estás haciendo? Iban a salir conmigo, pero fueron 600 de mis compañeros que logré que vinieran a la protesta.
Ese 15 de marzo habían 5.000 estudiantes en toda la ciudad de Nueva York que lograron salir. Y algunos meses después, en el septiembre de 2019, nuestro grupo había crecido a 300.000 personas en las calles y más de 7.4 millones de personas a nivel mundial. Ahí me di cuenta de que nuestro poder de organizarnos, nuestro poder de decir, no vamos a esperar 10 años a que decides hacer algo. No vamos a, ya no son 10 años, ya son 7 años para rebajar nuestras gases de carbono. Y una de las razones, una de las cosas que teníamos que enfatizar era que no estábamos protestando la escuela, no estábamos protestando nuestra educación, estamos protestando las compañías de petróleo y de combustibles fósiles que nos han engañado por décadas sobre su impacto al medio ambiente. Estamos protestando los gobiernos que no han hecho lo suficiente para que nuestro futuro esté protegido, para que las comunidades estén protegidas. Y después de estar en ese movimiento por pues un año entero y después de que la pandemia pues llegó a todo el mundo, lo que tenía que hacer yo era pues investigar más y leer más sobre la crisis climática y sobre las razones por las cuales la gente no hacía lo suficiente para ser parte del movimiento. Entonces, encontré este artículo que señalaba las 7 razones por las que la gente no actúa. Y pues eran 7 razones psicológicas por las que la gente no actúa. Entonces voy a compartir las 4 más importantes que yo creo que nos pueden ayudar a que nuestro movimiento crezca. La primera razón es distancia psicológica. La gente tiene dificultades para pensar o actuar sobre cosas y eventos que se perciben como lejanos en el futuro, físicamente y mentalmente. Y este es un problema porque hemos dicho por años que la crisis climática va a llegar en el 2100, que la crisis climática está presentemente solamente en el Polo Norte. Pero la verdad es que nuestras comunidades están siendo afectadas. La verdad es que el Tren Maya va a causar una crisis de biodiversidad. La verdad es que todas las compañías mineras que están en México están causando crisis de biodiversidad y crisis sociales por toda la gente que está siendo desplazada y todo el agua que nos están quitando. Entonces, pues cambiar nuestra narrativa de manera de distancia psicológica. La crisis climática ya está pasando y está pasando en nuestras comunidades. Eso va a ayudar a que la gente se dé cuenta de que está interconectada con todas las otras, todos los otros problemas sociales. La siguiente es preocupación finita. Las personas solo pueden preocuparse por una cantidad determinada de cosas en un momento dado. En su mayor parte, las preocupaciones diarias nos inundan y dejan poco ancho de banda restante para estresarnos por algo como el cambio climático. Y yo creo que esto es algo que habla sobre la justicia y la injusticia de la crisis climática. Porque si hay alguien que está luchando para pagar su renta o para poder darle de comer a sus hijos, ¿cómo le vas a decir tienes que ser parte del movimiento para la justicia climática o para proteger a la biodiversidad? Vas a sonar como si no estuvieras entendiendo las necesidades de la gente. Y es entonces cuando le decimos a la gente que su salud y su estabilidad presente y futura depende de un ambiente seguro, depende de un ambiente limpio. Ahí es cuando logramos que la gente conecte su seguridad y su salud de su familia a la seguridad y salud del planeta. Y proteger al planeta significa proteger a nosotros y a nuestros hijos. La siguiente razón es entumecimiento emocional. Es una nota, simplemente a veces nos podemos sobrecargar emocionalmente, especialmente cuando hablamos sobre algo tan grande como la crisis climática.
Y yo sé que esto le ha pasado a muchos jóvenes, especialmente a jóvenes pues de menor edad y también a niños pequeños, porque si hablas de algo tan grande y de algo que podría tener efectos tan devastantes en nuestro futuro, pues hay veces que pues decidimos ignorar la crisis climática. Y yo siento que esto no solamente nos pasa a los jóvenes, pero también le pasa a los adultos que han estado en posiciones de poder por mucho tiempo. Le pasa a los adultos que prefieren ignorar a la crisis y optar por ganancias temporales y ganancias pues que nada más van a ver ellos en su tiempo de vida. Y es por eso que nosotros como jóvenes debemos de decir que es no solamente nuestra responsabilidad como jóvenes que vamos a estar viviendo en el futuro, pero responsabilidad de los adultos que están en posiciones de poder para que puedan proteger nuestro presente y nuestro futuro. Y bueno, la última es descuentos, lo cual significa en términos económicos que la gente prefiere perder 100 pesos en 10 años que perder 100 pesos hoy. Y es lo mismo que pasa con la crisis climática. A veces la gente piensa, no, pues prefiero perder un millón de pesos pagando por algo en 100 años a un millón de pesos hoy. Y ahí es cuando las regulaciones de nuestro gobierno tienen que ayudarnos para que podamos galvanizar todos los recursos y el dinero posible para que podamos ayudar a todas las comunidades que están siendo afectadas por la crisis climática. Y bueno, no sé cuánto tiempo me sobra, pero iba a mostrar un video. Si no me sobra tiempo, no lo voy a mostrar, pero es un video sobre el poder de nuestra imaginación, el poder que tenemos de imaginar el futuro. ¿Sí me sobra tiempo o no? Sí, ya adelante, porque tú vas a tenerte que salir a las 12 de aquí y ya no vas a tener tu otra intervención. Entonces, adelante con tu video. Ok, es un video que hice hace un año para este día específicamente. Entonces, ahí va. Todo lo que alguna vez hemos logrado comenzó con alguien imaginándolo primero. Así que si no podemos imaginar una salida a la crisis climática, simplemente no puede suceder. Sabemos que la crisis está empeorando cada día y muchos de nosotros estamos perdiendo la esperanza. Pero perder la esperanza no es una opción. Debemos levantarnos y enfrentar el mayor desafío de nuestras vidas con un optimismo persistente. Y nuestra imaginación es el primer paso. Entonces, ¿estás listo para imaginar? En esta década crítica, la campaña de plantación de árboles más grande de la historia absorbe billones de toneladas de dióxido de carbono del aire. Y nuestros bosques y pueblos indígenas están protegidos. Así se ve nuestra ciudad. Es verde, en todas partes. Las calles son peatonales y aptas para niños. Los alimentos crecen de los techos, en los estacionamientos, que por cierto, ya no necesitamos, porque ya no tenemos carros. Y aquí hay algo especial. Pájaros. ¿Te imaginas tu ciudad como un santuario para la naturaleza y la vida silvestre? Hay paneles solares en todos los tejados, alrededor del mundo. La energía limpia e interconectada ilumina todos los hogares, todos los hospitales y todas las escuelas. Ya no nos ahogamos con los humos tóxicos de los combustibles fósiles. No es difícil de imaginar. Esta tecnología ya existe. ¿Y qué hay de los millones de trabajos que serán creados? ¿Te lo puedes imaginar? ¿De verdad? ¿Te lo imaginas? Las calles también son verdes. El tráfico disminuye. El transporte público es eléctrico, confiable y gratuito. Puedes oler el aire limpio. La agricultura regenerativa, lo que significa una tierra sana y mejor comida. Y ya no comemos tanta carne. ¿Y puedes imaginar
lo que podríamos hacer con la tercera parte de los cultivos del mundo que actualmente son usados para alimentar animales? Aquí hay algo que podemos imaginar. Millas de campos de algas marinas cultivados en los océanos de todo el planeta que absorben millones de toneladas de carbono, restauran la vida marina y además son una fuente ilimitada de alimentos ricos de proteína. Y podemos hacer mucho más. Resilvestrar nuestra tierra, proteger nuestras ciudades de inundaciones, restaurar los arrecifes de coral. Estas cosas que nos imaginamos son todas posibles. Y con la tecnología que ya está disponible hoy, somos la última generación que puede prevenir cambio climático catastrófico. No nos podemos rendir. Todo lo que hemos logrado comenzó con alguien imaginándolo primero. Esta es la década para hacer este futuro imaginario en realidad. Comparte este video e inspira a la gente que te rodea a que tengan el valor de imaginarlo también. Bueno, este es el video y nos muestra el poder de nuestra imaginación. Y algo que quiero recalcar es que todo esto puede venir de mentes mexicanas. No necesitamos tecnología, no necesitamos tecnología extranjera, no necesitamos que venga alguien y nos diga cómo hacer las cosas, porque ya sabemos cómo hacer las cosas y ya tenemos ese poder nosotros como jóvenes. Y creo que los adultos tienen que confiar en nuestro poder y en nuestra imaginación y en nuestro querer de cambiar el mundo y de hacer un México más limpio, seguro y diverso. Gracias. Guille, muchísimas gracias a ti. Aprecio mucho que en un día tan difícil de una agenda que tienes demanda por todo el mundo, hayas compartido con nosotros este testimonio tan motivador, muy emocionante como has planteado las cosas, estas reflexiones que apuntan a rutas, esto, y la insistencia que tienes de cambiar una narrativa. Este mensaje final de optimismo va reforzando lo que estamos diciendo todo el tiempo. Hay tecnologías, sabemos cómo se pueden hacer las cosas, hay muchísima experiencia, México tiene la experiencia, ustedes tienen la fuerza, y creo que lo que se necesita precisamente es cambiar las voluntades. Muchísimas gracias por tu reflexión. Sé que tienes que retirarte en un rato, que nos acompañes el tiempo que puedas, pero aprovecho ya, por si tienes que desaparecer de nuestros cuadros, a darte las gracias a nombre de todos y a seguir en esta lucha. No te nos pierdas. Muchísimas gracias, Xie. Y paso ahora a darle la palabra a María Jesús, quien nos va a hacer una presentación de esta agenda en la que ella trabajó para el PNUMA. Adelante, María Jesús, gracias. Hola, hola a todos, muchas gracias. Esperen que voy a compartir pantalla. A ver si la pueden llegar a ver. Quiero ver cuál están viendo. La vemos, pero amplíala. Exacto, listo, gracias. ¿La amplié? No, no, ahí está ampliado. Ahí que ahora ven. Está. Ahora está ampliada, gracias. No, porque voy cambiando de... Quería, o sea, si yo cambio de pantalla, ustedes ven también, ¿no? Porque quiero entrar a mostrarles cosas del reporte. Sí. Ahí viene un gráfico con cositas, perfecto. Así es. Perfecto, gracias. Genial. Entonces, el tema es que si la amplío más no voy a poder cambiar de pantalla. Yo creo que no te preocupes, se ve bien. ¿Se ve bien? Está, sí. Genial, muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles por estar acá y la verdad, Gigi, el video, todo lo que dijiste y el video me encantó. Creo que resuena mucho con lo que es este trabajo y este informe, y de haberlo visto antes, creo que lo hubiera... El informe tiene muchos videos, entonces creo que sin duda lo hubiéramos usado, seguro, pero para otras oportunidades ya lo sé. Les cuento un poco qué es el GeoJuvenil, el Geo6, como lo llamamos. De hecho, es la primera publicación electrónica de las Naciones Unidas, de Medio Ambiente, del PNUMA, entonces por eso creo que es algo muy, muy interesante y bueno, porque es la primera vez que tú entras y puedes ver videos, van a ver gráficos que se mueven, que tienen definiciones, que apretas. Entonces la gracia de eso era, bueno, incentivar un poco más a los jóvenes y que no fuera simplemente otro reporte, otro libro impreso que nadie va a leer, que no le llega a todo el mundo, como que hacerlo un poco más así disponible y entretenido.
Además, fue escrito por jóvenes para jóvenes. Éramos 28 jóvenes de 18, 19 países del mundo. Fueron casi que 2 años de trabajo. Y no fueron solo nuestras perspectivas, sino también hicimos una encuesta global y anónima, porque la idea era reflejar las ideas de todos los jóvenes. ¿Qué sentimos? ¿Qué vemos? ¿Qué opciones creemos que hay para el futuro? Entonces, es un poco eso. Lo llamamos como una ventanilla única para que los jóvenes que comprendan el estado del ambiente hoy, que existe una crisis climática hoy, pero también las cosas que pueden hacer ellos en su vida diaria para cambiar las cosas, pero también a nivel colectivo y también en sus futuros, en sus futuras carreras. O sea, ¿qué opciones tenemos los jóvenes para cambiar las cosas, para que esto no siga en el mismo camino? Entonces, el primer capítulo un poco de GIO trata, o sea, proporciona un breve resumen del estado del medio ambiente y lo divide en los tres subsistemas principales de la Tierra, que vendrían a ser el aire y el clima, el agua dulce y los océanos, y la tierra y la biodiversidad. Y habla cómo estos tres sistemas están siendo influenciados, presionados, por 5 factores humanos claves, lo que llamamos impulsores o drivers en inglés, que son bueno, el desarrollo económico, la urbanización excesiva, la tecnología, la población, el crecimiento de la población y el cambio climático. Estos 5 factores están presionando a nuestros recursos naturales finitos de una manera tan, tan fuerte que estamos excediendo los límites sostenibles planetarios. Entonces, cuenta un poco la realidad de cada uno de estos sistemas, y yo les voy a mostrar solo un ejemplo de un gráfico, que este es para el aire y el clima, ¿no? Entonces nos muestra cómo cada sector, el transporte, la industria, ven el gráfico, ¿no? La construcción. ¿Están viendo mi gráfico este de acá? Que si yo aprieto aquí, salte un cartel. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. Entonces es un poco la idea, ¿no? Así como está para el aire y el clima, entonces dice, bueno, ¿qué industrias, qué sectores producen dióxido de carbono? Entonces acá, como ven, el transporte, la industria, la construcción de edificios, la agricultura, si apretan sobre él, explica qué es el dióxido de carbono, y también explica todos los impactos que están teniendo la emisión de todos estos gases. No solo es contaminación de aire y cambio climático, pero esto va también a traer climas más extremos en todas partes del mundo, como decía Gigi recién, inundaciones, o al revés, sequías, aumento del nivel del mar, va a traer que muchas crops, o sea, que la agricultura falle en muchos casos, y en general en comunidades vulnerables, y esto va a traer un impacto terrible a la salud de las personas. De hecho, se estiman que de 6 a 7 millones de muertes prematuras por año, culpa de la contaminación del aire. Esto es más de la gente que ha sido impactada por la pandemia del coronavirus en un año. O sea, realmente los números son mucho, mucho mayores. Y así como hace este gráfico para el aire y el clima, hace gráficos similares para todos los demás sistemas. Pero entonces, después agarra, después de mostrarnos este reporte de la situación del estado del ambiente, y nos pasa el capítulo 2, que nos dice, o sea, nuestro futuro está determinado por las decisiones que tomemos hoy. O sea, esto ya no es que ya está determinado y hay solo un camino negro, como el camino negro que marca a la izquierda. Nosotros podemos y creemos, los jóvenes, imaginamos un futuro posible. Y exacto como nos mostraba allí en el video, hay que usar la imaginación y esto es posible. Entonces, ¿a qué camino nosotros queremos apuntar? Queremos apuntar al camino que vemos a la izquierda, donde las cosas seguimos por el camino en el que estamos, o confiamos en que podemos llegar a un mundo diferente, donde las decisiones que tomemos van a cambiar radicalmente cómo producimos, cómo nos movemos, en qué trabajamos, para garantizar un futuro sostenible para todos. Y de esto trata el capítulo 2. Y nuevamente hace para todos los sistemas, este de nuevo es para el clima, ¿qué pasa si no cambiamos? Bueno, entonces tú apretas acá y de nuevo te muestra la cantidad de gente que va a morir para el 2050, ¿qué va a pasar en el 2050 si seguimos en este camino? Y nos plantea el camino negro, pero también nos muestra un camino posible. ¿Qué pasa si cambiamos nuestra forma de producir las cosas? Y acá te empieza a contar, bueno, se imagina que no va a haber más industrias de petróleo ni de carbón, y va a ser todo energía renovable. Te muestra que se van a haber plantado muchísimos árboles, que esto contribuye bueno, en todas las cosas que sabemos. Y así también hay gráficos para todas las opciones. Es un poco para generar imaginación
y motivación en todos, de que una opción, otra opción es posible. Pero después de mostrar estos grandes escenarios, se plantea, ¿cuáles son algunas de las cosas, acciones que los jóvenes podemos hacer hoy para realmente lograr un futuro sostenible? Porque a veces todo nos parece un poco demasiado y no sabemos qué podemos hacer realmente nosotros hoy. Entonces arranca primero mostrando un poco qué podemos hacer en nuestras acciones diarias. Que quizás a veces decimos, uy, pero yo solo cambiar la forma en que me muevo no va a ser suficiente. Y les prometo que todo aporta. Porque al final nosotros somos los consumidores que las empresas dependen de. Entonces, si yo dejo de consumir ciertas cosas, si todos nosotros dejamos de pedir ciertos alimentos o pedir cierta fast fashion, por ejemplo, la industria de ropa, de vestimenta, que es muy dañina para el ambiente, estas cosas eventualmente van a dejar de ser producidas porque nosotros no las demandamos más. Entonces, nuestras decisiones diarias tienen mucho, mucho poder. Y te proporciona ejemplos. En este gráfico, por ejemplo, te habla de lo que es la energía, lo que es la comida y lo que es el desperdicio, y te da opciones, te da alternativas en tus decisiones diarias. No hay tiempo para entrar en todas estas, pero el capítulo 3 tiene muchísimas de estas opciones e ideas para que tú hagas cada día. En la comida, por ejemplo, una de las más importantes es el hecho de, como dice acá, consumir comida local, comprarle a productores locales. Esto no solo reduce el tema del transporte, de traer comida de otros lados, sino también va a reducir el desperdicio de comida. Un tercio de la comida se desperdicia en esto de transportarla de un lugar al otro. Entonces, la importancia de que es consumir local, ¿no? Sin decir que siempre los productos locales tienen mucho más nutrientes, lo cual es bueno para nuestra salud, que en general esos productos que vienen de otra parte del mundo. Y también hay un gráfico, por ejemplo, súper interesante, que rápidamente se los muestro, que es como que pone una persona en el medio y te lleva en el transcurso de su día. Yo me levanto y qué decisiones tomo, y te cuenta un poco qué pasa y qué acciones puedes tomar en cada uno de estos momentos de tu vida. Cuando te das una ducha, después cuando vas a comer, con qué cocinar, cuando voy a time to have fun, te dice. Entonces, ¿qué puedes hacer para divertirte? Cosas que sean buenas para el ambiente, ¿no? Voluntariado, gardening, o sea, tener tu propio huerto. Y así también miles de opciones nuevamente. Y luego nos lleva a un paso más y te dice, todas estas acciones individuales son muy, muy buenas y tú puedes ser un agente de cambio, te puedes convertir en un ejemplo para tu comunidad, pero también puedes ir un pasito más allá y unirte a hacer actividades más colectivas. Entonces, unirte a estas campañas de voluntariado en tu escuela, en tu liceo, a estos grupos que abogan por el medio ambiente. Puedes abogar por políticas ambientales que muevan hacia economías verdes. Puedes votar y participar en debates públicos centrados en el medio ambiente. Puedes incluso, ¿por qué no?, postularte el día de mañana para un cargo político. Y si la política o ser activista no es tu área, porque no todos nos gustan las mismas cosas, no todos quizás queremos ser políticos o activistas, es importante entender que tú desde cualquier trabajo, de las cosas que a ti te gustan hacer, podés llegar a influir, porque cualquier carrera puede llegar a ser verde o ser más verde y ayudarnos en este cambio. Y ahí entramos en el capítulo 4, que el capítulo 4 es el que yo coordiné y de verdad me pareció súper, súper interesante, que es, tu carrera, nuestro futuro, y cómo va a impactar tus decisiones tus decisiones de carrera. Entonces, habla un poco de cuáles pueden ser tus elecciones y qué oportunidades hay hoy en día. Y empieza hablando de que los empleos verdes hoy en día están disponibles en muchas más áreas y muchos más campos de lo que muchas veces creemos y pensamos. Muchas veces pensamos empleos verdes y nos quedamos con un biólogo, un geógrafo, energías renovables, y nos quedamos por ahí. Y de verdad están en muchísimas, muchísimas más áreas de las que creemos. Luego también nos cuenta que cualquier carrera tradicional puede llegar a ser verde, o sea, casi que cualquier carrera la podemos hacer más verde si hacemos algunos cambios. Y por último, también nos resalta la cantidad de nuevos empleos que podría generar si pasamos de nuestras industrias tradicionales y la forma prácticas comerciales que existen hoy en día, que son muy perjudiciales, a sistemas circulares y prácticas que restauran el medio ambiente, al tiempo que proporcionan millones y millones de nuevos empleos. Entonces, recuperarnos
de la crisis del COVID-19 de una forma circular, de una recuperación verde, esto también podría generar, porque se estima, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo estima que podría generar 600 millones de nuevos puestos para el 2030. Esto es súper, súper importante, más si consideramos la cantidad de trabajos que se perdieron durante nuestra crisis por el coronavirus. Entonces, en resumen, un empleo verde es cualquier actividad que de una manera u otra ayuda a reducir el consumo de energía y materias primas, que limita los gases de efecto invernadero, que minimiza los residuos y la contaminación, protege y restaura los ecosistemas y permiten que las empresas y comunidades reconstruyan y se adapten mejor y más fácilmente al cambio climático. Cualquier comunidad, lo más importante son las comunidades vulnerables, ¿no? Y así poder transitar todos juntos hacia una economía verde y sustentable. Rápidamente les muestro este gráfico para que veamos un poco, entendamos un poco qué cambios se necesita y dónde se pueden generar empleos verdes. La forma tradicional de hacer cosas es lo que llamamos la economía lineal, ¿no? Donde tomamos recursos del medio ambiente, los convertimos para hacer algo y tiramos. Yo saco materiales, creo la industria fast fashion, perdón, la industria rápida de la moda es el típico ejemplo. Saco, creamos algo, millones de remeras baratas, no me gusta más y quedan muchas veces tiradas por ahí. Y así con todas las industrias. Las industrias no están pensadas para ser circulares, que es una economía circular, diseña el desperdicio, no existe más el desperdicio, por así decirlo. O sea, nosotros mantenemos los recursos siempre circulando. O sea, yo cuando creo algo, creo mi mate, por ejemplo, cuando ya estaba viejo, no lo pude usar, bueno, esto está hecho de forma biodegradable, que la puedo enterrar y se descompone. O está hecho para poder reconvertirlo en otro mate, que yo puedo llevarlo a la propia empresa y lo van a restaurar y lo convierten en un mate nuevo y no es que tenga que tirarlo. Con los celulares ya hay algunos ejemplos que de verdad yo puedo devolver el celular y lo restauran al 100% y no hay que tirarlo. Y esto es una economía circular. La idea es mantener los materiales en uso el mayor tiempo posible y usar materiales y procesos que no sean dañinos. Si nosotros conseguimos hacer este cambio a economías circulares, lo más interesante es que se pueden generar millones y millones de nuevos trabajos porque se van a crear áreas nuevas, áreas emergentes, a su vez que reestructuramos, o sea, cambiamos la estructura básica de también las industrias que existen hoy en día. Pero para eso tenemos que ser muy, muy innovadores y pensar de una forma muy diferente, pensarla afuera de nuestra cajita, como siempre, ¿no? Hay que rediseñar todo. Por ejemplo, cómo producimos alimentos, cómo nos movemos, las ciudades, ¿qué podemos hacer con los residuos de unas ciudades? ¿Los podemos usar para algo? Imagínense utilizar los residuos de una ciudad para hacer 100% energía, o sea, producir energía para esa ciudad. Entonces, en vez de tener un basurero enorme, que eso también es dañino para nuestra salud, lo usamos para hacer nuestra propia energía. Eso es posible. Entonces, nos tenemos que poner a pensar, a ser creativos e imaginativos, y los jóvenes somos muy buenos para eso. Nos gusta soñar y nos gusta tener buenas ideas. Entonces, el capítulo 4 también proporciona muchísimos ejemplos, como van a ver acá, que les muestro el último gráfico. Acá, este se mueve. Entonces, por ejemplo, acá hay muchos sectores, por ejemplo, arquitectura, construction. Entonces, si apretas acá lo que dice construcción verde, te da ejemplos de muchas, muchas carreras en esta área, ¿no? Por ejemplo, arquitectura verde. El tema de la arquitectura verde es que también usa otro tipo de materiales, ¿no? Porque el cemento, la producción de cemento es muy, muy contaminante. Pero entonces, un arquitecto verde, para producir con nuevos materiales, también va a precisar un ingeniero de sistemas, ¿no? Un ingeniero, perdón, de materiales, ¿no? A ver si lo tengo acá. Product design. Bueno, te recomienda muchas carreras que quizás no lo podemos imaginar. Un científico de materiales. Bueno, ¿qué es eso? Es el que crea, innova, nuevo, sí, diseña nuevos materiales que no hay que tirar, ¿no? Después. También precisamos, claro, mucha gente en el tema de energías renovables, no solo para crear nuevas energías, sino para instalar. O sea, queremos paneles solares en todos lados, pero precisamos gente que lo sepa instalar, que lo sepa arreglar. También precisamos analistas de zero waste, o sea, no queremos desperdicios, entonces precisamos analistas, gente que de verdad se ponga a estudiar esto.
cómo evitar el desperdicio. Pero no solo precisamos gente en todas estas áreas que parecen más innovadoras, también los campos tradicionales, como marca acá, son muy, muy importantes. Educadores, artistas, actores, músicos, la gente que está trabajando en los medios de comunicación, ellos están en lo que es... ellos están comunicando, ¿no?, todos estos mensajes. Entonces, lo que ellos comuniquen es muy, muy, muy importante también. Ellos tienen que comunicar que una opción diferente es posible, el cambio es posible, y transmitir un poco este mensaje positivo, ¿no? Entonces, para concluir y cerrar un poco, porque me puedo quedar horas contándoles de todo lo que charla este reporte e intentar motivarlos también a pensar diferente, es que un empleo verde es cualquier trabajo decente, eso es importante también. Un empleo verde es un trabajo decente que protege o restaura el medio ambiente en absolutamente cualquier sector. Sectores tradicionales, como puede ser incluso un médico, hasta sectores nuevos e emergentes que pueden surgir si hacemos esta transición a una economía circular, a una economía verde. Pero para esto requiere nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestro positivismo. Requiere nuevas habilidades también que nos empiecen a enseñar en nuestros centros educativos. Y bueno, todos estos recursos y todas estas ideas se encuentran en este informe, que la verdad que lo hicimos así con muchas ganas y queríamos que fuera de verdad una herramienta para los jóvenes. Yo voy ahí y no solo leo lo malo que está pasando en el ambiente, sino también veo opciones de acciones diarias y opciones de qué puedo estudiar, qué puedo aprender, dónde lo puedo hacer, qué habilidades necesito para crear este futuro que nosotros nos imaginamos es posible. Así que nada, es eso. El reporte habla de esto, de que hay opciones, que la juventud puede cambiar las cosas, pero para eso hay que hacerlo hoy. No podemos esperar más, porque la crisis existe, está, y ya no hay tiempo que esperar. No hay ninguna generación en el mundo que haya vivido los impactos como los estamos viviendo los jóvenes hoy en día. Y el cambio está en nuestras manos. Eso. María Jesús, muchísimas gracias por tu presentación. Esto nos estás colocando información y una agenda muy atractiva. Tú decías el martes pasado que cuando presentábamos el informe de las Naciones Unidas Hacer las Paces por la Naturaleza, que celebrabas, y esa había sido mi motivación principalmente, que lo hiciéramos en castellano, que pudiéramos conectarnos con nuestra región. Sin duda. Estamos en Latinoamérica, es la región más importante en biodiversidad, con profundas desigualdades y mucha pobreza, y tenemos un enorme compromiso, pero también muchas oportunidades que aquí están planteadas. Yo te invito a que empujes al PNUMA a que lo traduzca al español este informe. Sin duda, yo eso le quería decir, eso es lo único que falta. Yo le pedí, ya lo tenemos en español, me dijeron, perdón, no, tenemos algunos materiales. Digo, bueno, muestro los gráficos en inglés, pero es muy, muy importante para poder llegar de verdad al español y al chino, porque cuánta gente habla mandarín hoy en día. O sea, realmente esto tiene que ser traducido y ya, y estoy presionando para eso, así que exactamente, sí, muchas gracias. Y me sumo contigo a presionar a todos los niveles para que esto ocurra y ocurra lo más rápido posible. Sé que te tienes que retirar, María Jesús. Te agradezco muchísimo a nombre del Colegio Nacional la participación que has tenido hoy y la del martes pasado. Esto ha permitido conectarnos y que no nos desaparezcamos esto y perdamos estas conexiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Pues ahora pasamos a la ronda de los representantes de las redes nacionales para poder platicar, pues tanto una reacción, si así lo quieren, de lo que han escuchado de Xijie y de esta agenda que nos ha presentado María Jesús, como para poder hablar de lo que son sus organizaciones, cómo lo están haciendo, cómo ven las cosas ustedes. Quisiera
darles la palabra ahora a los chicos que están representando, chicos y chicas que están representando estas redes. Y empezaríamos con Paola, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Nada más avísenme, por favor, si se puede ver, si ya la ven. Ya la vemos, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Le agradecemos muchísimo a la maestra Julia Carabias, al Colegio Nacional por brindar este espacio para poder tener este diálogo. En estos minutos yo les voy a presentar de manera muy breve lo que es la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. Listo, bueno, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, o mejor conocida como GIBEN, Global Youth Biodiversity Network, por sus siglas en inglés, es una organización que se creó hace 11 años y es una red de global de personas y organizaciones jóvenes que trabajan por la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos ser una plataforma de coordinación de la participación de las juventudes en procesos de toma de decisión al interior del convenio sobre la diversidad biológica. Entonces estamos muy, muy enfocados trabajando de la mano con el CDB. Varios de nuestros compromisos son representar la voz de la juventud en las negociaciones de este convenio, defender los derechos de las generaciones futuras, construir un movimiento de jóvenes que puedan impulsar el cambio social para detener la pérdida de la biodiversidad y crear conciencia, desarrollar capacidades y fortalecer alianzas entre comunidades y organizaciones de jóvenes. Entonces, actualmente estamos en diferentes países. Cabe resaltar que México fue el primer capítulo nacional de esta red global, y a partir de esta experiencia de México se empezaron a crear diferentes capítulos en otros países para posteriormente pues poder regionalizar ya esta red, ¿no? Actualmente hay GIBEN Latinoamérica, GIBEN Europa, GIBEN Asia y GIBEN África. Y bueno, es importante resaltar que justamente lo que mencionábamos, ¿no? El poder que tiene la voz de los jóvenes, es importante mencionarlo y es importante que a nivel de política internacional esto sea reconocido. Es por ello que durante la conferencia de las partes número 11 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, en la decisión 11.8, se reconoce a los jóvenes para que puedan participar plenamente en los procesos de toma de decisión y en la implementación de planes estratégicos, no solo del CDB a nivel global, sino a nivel nacional, prestando, pues, digamos, apoyo a diferentes iniciativas y redes de jóvenes, como lo es pues, la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad. Entonces, esto aquí marca el parteaguas, porque las partes que son pues, miembros del convenio han reconocido la importancia que tienen los jóvenes en estos procesos. Y bueno, como les comentaba, en el 2016 se creó la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad, capítulo México, y nosotros buscamos ser una red de redes, por así decirlo, ¿no? Somos una plataforma donde impulsamos diferentes iniciativas y conectamos a gente, a individuos, organizaciones que ya tienen en marcha diferentes proyectos o que simplemente, como ustedes mencionaban, ellos están imaginando algo, pero no tienen a lo mejor mucha información sobre cómo materializarlo y cómo ponerlo en práctica. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar. Si alguien tiene algún proyecto, lo conectamos con más gente que esté interesada. Brindamos información sobre, no sé, qué es el CDB, cómo funcionan los órganos subsidiarios y cómo ellos pueden tener mayor impacto a nivel de política internacional, por ejemplo, ¿no? Actualmente contamos con 190 miembros y, bueno, estamos tenemos representantes de los 23 estados de la República. Bueno, y rápidamente para comentarles de los ejes de trabajo, bueno, estamos enfocados en el tema de capacitación, que precisamente pues, nos enfocamos mucho en la parte de dar a conocer qué es el convenio sobre la diversidad biológica. Nosotros creemos que es importante innovar en la manera en cómo participan los jóvenes, pero también es importante reconocer que ya hay mecanismos que están puestos en marcha y que podemos hacer uso de ellos. Entonces, el CDB, ¿no? Con los acuerdos internacionales son esas plataformas, mecanismos, donde podemos hacer que las voces de los jóvenes realmente sean escuchadas, ¿no? Por eso es muy importante que ellos conozcan qué es el convenio, cómo funciona, qué es lo que sucede realmente en sus reuniones, etc. En el tema de comunicación, pues igual nos unimos a campañas internacionales, también tenemos diferentes alianzas con miembros de sector privado, sector público, pero de manera muy, muy importante, y en esto voy a enfocar los siguientes minutos, es en la parte de incidencia política a nivel nacional
y a nivel internacional. Entonces, para esto les cuento que, pues hablando ya como de poner como manos a la obra, ¿no? El año pasado y este año realizamos pues una serie de consultas nacionales que seguramente, como ustedes sabrán, pues hoy en día se está negociando el nuevo marco global para la diversidad biológica post-2020, ¿no? Hoy en día se están negociando las nuevas metas que los gobiernos pues se van a comprometer, digamos, a cumplir para los siguientes años, al menos hasta el 2030. Entonces, lo que hicimos con estas consultas nacionales, pues básicamente fue recabar la posición de los jóvenes. ¿Cuáles son aquellos desafíos que los jóvenes consideran deben estar incluidos en este nuevo marco? ¿Cuáles son aquellas cosas que podemos, digamos, agregar a este documento, ¿no? Lo que queríamos es que, pues, primero era dar a conocer, ¿no?, de qué se trataba el marco global, y en segundo, pues, recabar este posicionamiento, ¿no? Al final de estos talleres que se realizaron en diferentes partes de la República, tuvimos un diálogo intergeneracional, porque no solamente se trata de quedarnos con esa información y ya, ¿no?, como entre los jóvenes y listo, no. Al final se debe tener un diálogo intergeneracional, porque al final de cuentas, sí, somos los jóvenes impulsando iniciativas de jóvenes, pero tenemos que trabajar también, pues, con diferentes generaciones, ¿no? Entonces tuvimos este diálogo donde dimos a conocer a los puntos focales del Convenio sobre la Diversidad Biológica aquí en México, Cancillería, CONAVIO y otras organizaciones, cuáles eran aquellos, bueno, el posicionamiento como tal de los jóvenes, ¿no? Y rápidamente, algunas de las cuestiones más importantes para los jóvenes en México en el tema de biodiversidad fue cómo asegurar la integridad de nuestro soporte vital, es decir, cómo asegurar la integridad de los ecosistemas y cómo evitar las extinciones de diferentes especies, ¿no? Otro asunto fue cómo podemos vivir de manera sustentable, y aquí se enfocaron mucho también en la parte de educación transformadora, es decir, cómo podemos, desde la educación formal o informal, pues dar las herramientas para reconectar a la gente, a los niños, a los jóvenes, con la naturaleza, porque ahí creemos que hay una falla muy grande respecto a los valores que tenemos, ¿no? Entonces, esta parte de la educación fue muy importante. Y, bueno, finalmente, cómo asegurar la equidad para la naturaleza y las personas. Y en esta parte, pues, hablo mucho de asegurar la equidad intergeneracional y, pues, por ejemplo, de poner en la mesa de discusión los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, a muy grandes rasgos, estos fueron algunos puntos importantes que, pues, fueron discutidos el año pasado, ¿no? Y, bueno, ya para finalizar, este año comentarles que tuvimos precisamente una segunda consulta nacional con el nuevo borrador del marco global. Claro, fue en formato virtual, pero, bueno, eso nos da como más guías sobre realmente cuáles son aquellas, pues sí, aquella postura de los jóvenes en México y cuáles son también aquellos desafíos que ellos identifican desde sus propios contextos, ¿no? Bueno, y aquí voy a dejarlo porque creo que, no sé si fui muy rápido o si todavía tengo un poquito de tiempo, pero también les quisiera contar rapidísimo que estamos precisamente, si alguno de ustedes está en redes sociales, puede unirse precisamente a la campaña que tenemos que se llama Stop the Same, que pues queremos dar a conocer que si seguimos haciendo más de lo mismo, como ya había mencionado Gille, María Jesús, si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados críticos que tenemos hoy en día. Entonces tenemos que cambiar la forma en la que hacemos política, pero para eso tenemos que informarnos, ¿no? Y tenemos que encontrar los mecanismos de participación para poder incidir en la política nacional e internacional. Y bueno, ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Paula, muchísimas gracias a ti. Y sin más, doy la palabra ahora a Rodrigo Martínez, quien es la Red de Soluciones para Desarrollo Sostenible. Por favor. Creo que sí. Voy a compartirles mi pantalla. Si me pueden mencionar, si logran visualizarla correctamente, estaría excelente. La estamos viendo y yo ya no. Otra vez. Vuélvelo a repetir, por favor, Rodrigo. Claro. Porque se vio, pero cuando hiciste el clic para ampliarla, salió. Ah, ok. Dame un segundito, perdón. Un
Ok, aquí sí logran visualizarlo. Ahí ¿verdad? Va, ahora sí. ¿Cree que el tamaño es bueno para no...? Sí, ¿verdad? Déjalo así. Sí, yo creo que lo podemos ver bien. Adelante. Ok, claro. Bueno, pues para darnos prisa en nuestro programa, voy a hablarles brevemente de lo que hacemos en SDS de México. Antes de empezar, pues me gustaría contextualizarlos un poco. Yo soy ingeniero químico de la UNAM. También soy maestro en energías sostenibles. Entonces, pues mi perfil es muy técnico, ¿no? Y ahorita estoy dando el paso hacia estas actividades, hacia esta ruta de activismo por el desarrollo sostenible y por el cuidado del medio ambiente. Platicarles un poco sobre lo que es SDCN. Bueno, SDCN es una red para el desarrollo sostenible que se basa en soluciones. Lo que se busca es crear una iniciativa global para la acción, ¿no? Ya tenemos la voluntad política, en algunos casos, ya tenemos los reportes y los diagnósticos, ahora qué sigue, ¿no? ¿Cómo ponemos todo eso en acción y cómo ponemos a los jóvenes en acción? Y dentro de esta red global tenemos nuestro capítulo mexicano, que es SDCN México. Está albergado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Y a nombre de estas instituciones les agradezco la invitación. Antes de pasar ya al tema central, me gustaría mencionarles que lo que les voy a platicar viene desde mi perspectiva como joven, como estudiante de ciencia y tecnología, y pues desde mi perspectiva de estas ganas, ¿no? De realmente impactar y de solucionar pues, las problemáticas que se nos presentan en la actualidad, el día de hoy específicamente sobre el medio ambiente. Bueno, esta red de soluciones está o trabaja bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Como ustedes sabrán, tenemos 17 objetivos que abarcan todos los recursos naturales con los que contamos, las actividades humanas de desarrollo y todas las instituciones que dan origen a esto, ¿no? Pues de cierta forma no podemos hablar solo del medio ambiente como una identidad aislada. Y hablamos de medio ambiente como esta plataforma de recursos que nos permite a nosotros construir nuestras actividades, promover el bienestar humano y fortalecer nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, para el medio ambiente podríamos pensar que tenemos objetivos pues muy específicos, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, recursos terrestres y acuíferos, energía sostenible. Pero nos hemos dado cuenta que todos esos objetivos están interconectados, ¿no? No podemos hablar de recursos terrestres sostenibles sin también mencionar, por ejemplo, hambre cero, ¿no? Van como ligados. Entonces, lo que hacemos en esta red es llevar un trabajo integral, y es un trabajo integral que se basa en el objetivo 17, que es el de la creación de alianzas. Esto es porque las problemáticas a las que nos enfrentamos son muy complejas y afectan a todos los sectores de la sociedad. Entonces, para atenderlas necesitamos atacarlas, ¿no? Desde todas estas trincheras. Y para esto, SDCN México se coloca en el centro como conector entre universidades, gobierno, empresas, la ciudadanía y fuentes de financiamiento, puede ser donantes o cualquier tipo de convocatorias. Algo muy importante que buscamos en SDCN México es no solo dar voz a los jóvenes, sino también abrir el campo para la acción, ¿no? No solo es pues otorgarles el escenario para expresar pues sus inconformidades o que atiendan a esta emergencia, que es obviamente muy importante y su pieza principal, pero es también la creación, ¿no? De todos los mecanismos y recursos que van a hacer que estos jóvenes puedan impactar, ¿no? Entonces, lo que buscamos es la acción. Buscamos, pues como todos hemos mencionado el día de hoy, buscamos involucrar, buscamos inspirar, pero también buscamos diseñar e implementar. Y esa es la línea de acción que estamos buscando en SDS en México. Bueno, para hacer esto, nosotros hemos detectado o tenemos dentro de nuestra política o nuestra misión organizacional es la creación de un ecosistema de innovación para atender las necesidades de México, pero obviamente también para impactar, ¿no? las emergencias y necesidades globales.
Entonces, pues lo que hemos detectado es que para lograr que todas estas ideas que tenemos, toda esta energía que tienen los jóvenes, llegue a impactar en campo y tenga pues un impacto en la realidad nacional y global, se necesita una serie de ingredientes. Necesitamos articuladores que estén dispuestos a implementar políticas que nos ayuden, ¿no? Que nos soporten y nos permitan trabajar. Necesitamos habilitadores que nos den recursos, ya sea materiales o de infraestructura o de conocimiento. También necesitamos el conocimiento. En esta parte las universidades tienen una responsabilidad enorme y también tienen una riqueza enorme, ¿no? Las universidades albergan una cantidad enorme de recursos humanos y de experiencia técnica que podemos aprovechar para atender estas emergencias. Y también hacemos uso de promotores y de creadores de comunidad para pues, divulgar lo que estamos haciendo, para invitar a participar, para inspirar a jóvenes y para, ¿no? De cierta forma, pues, pegar o conjuntar todo este ecosistema. Aquí la parte de vinculación la tengo resaltada porque el trabajo que hacemos en esta red es principalmente ese. Nosotros queremos actuar como vinculador. Nosotros vamos a ser el punto de unión entre todos estos recursos y necesidades para lograr llegar al diseño, perdón, de una solución y también para su implementación y posteriormente su análisis y evaluación. Entonces, bueno, nosotros pertenecemos, como les mencioné, estamos albergados en dos universidades y también dentro de nuestra red participan en universidades miembro. Entonces, nuestro recurso principal son los recursos que se encuentran dentro de estas universidades. En estas universidades encontramos proyectos en pro del medio ambiente, encontramos grupos de expertos en temas de medio ambiente, gente que tiene una cantidad enorme de experiencia y gente joven que apenas está empezando su carrera, ya sea la licenciatura, en la maestría, o que son investigadores muy jóvenes y tienen este ímpetu, ¿no? de salir de la universidad, de convertirse en un emprendedor socioambiental e impactar el medio ambiente, la sociedad mexicana y, bueno, la población global. También dentro de las universidades tenemos un recurso muy interesante, que son los voluntariados, las prácticas profesionales y los servicios sociales. Los jóvenes tienen pues muchas ganas, ¿no? en impactar en asuntos de medio ambiente, pero no solo tienen ganas, también tienen conocimientos. Entonces necesitamos darles el espacio para que utilicen estas habilidades que ya tienen, para que puedan construir nuevas habilidades y desarrollarse profesionalmente dentro del campo del cuidado del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Para esto nos parece súper importante tomar como plataforma todo este trabajo que les acabo de mencionar, ¿no? El voluntariado, las prácticas sociales y los servicios, prácticas profesionales y servicios sociales, que para muchos estudiantes y jóvenes son el punto inicial, ¿no? en su carrera. Y bueno, el punto final, que es muy importante, como todos ya sabrán, es que pues para llevar esto a la realidad necesitamos recursos técnicos y también oportunidades de financiamiento. En esta parte, pues hemos intentado ser o buscamos ser, y lo hemos logrado, ser muy creativos y disruptivos en la forma en la que manejamos los recursos. Nosotros buscamos trabajar pues con convenios de colaboración, convenios de intercambio de conocimiento, de intercambio de servicios tecnológicos y de servicios científicos, y también atender estos problemas que tenemos de financiamiento mediante recursos no muy tradicionales, por lo menos no tradicionales dentro de las universidades, como lo son donativos, responsabilidad social de empresas, campañas de crowdfunding, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos buscando aquí es pues darles todos los ingredientes y conectarlos a todas estas personas que están interesadas en realizar un impacto sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Entonces, pues nuestro objetivo principal es abrir el camino de una forma planeada, con conocimiento científico, con infraestructura técnica y con financiamiento para que los jóvenes tengan un camino más claro en el desarrollo de su carrera verde, como mencionaba María Jesús, pero también pues abogando por el impacto real, ¿no? Es algo que nosotros tenemos muy claro en esta organización. Lo que queremos es la acción.
No pretendemos en ningún modo decir que todo lo que va antes no funciona. Todo lo que va antes es necesario, ¿no? Porque son los pasos pues iniciales, ¿no? Todo ese trabajo de inspirar y de involucrar es necesario, pero hemos notado que nos falta esta última parte, ¿no? La parte donde ya se implementa. Yo les puedo hablar, pues dentro de las universidades nos hemos encontrado que sí hay voluntad institucional para apoyar estas iniciativas y apoyar el impacto positivo sobre el medio ambiente, pero hay pues muchos retos a la hora de concretar los esfuerzos, principalmente en el área de financiamiento. Entonces, pues nosotros somos afortunados porque no solo somos jóvenes, también tenemos aliados en posiciones donde pueden tomar, en posiciones de carrera donde son tomadores de decisiones, ¿no? En posiciones de carrera donde tienen acceso a los recursos financieros. Y nos hemos encontrado con una serie de actores disruptivos que pertenecen a las universidades y que nos han tendido la mano, ¿no? Para lograr cumplir con todas estas, pues, iniciativas y metas que nosotros tenemos como jóvenes. Dentro de las iniciativas que tenemos en SDCN México, les puedo mencionar rápidamente tres. Tenemos Banco de Proyectos, donde soportamos, proyectos propuestos por emprendedores socioambientales y que necesitan ayuda para concretar su impacto. También tenemos la Iniciativa de Expertos, que es una red de investigadores, de consultores y de conocimiento técnico, científico y social en general que quieren apoyar estos proyectos. Nuestras iniciativas no tienen rango de edad, pero sí les puedo decir que tenemos un impacto enorme en los jóvenes. Los jóvenes están muy interesados en participar. Entonces tenemos, como les mencionaba, principalmente estudiantes de universidad y también científicos muy jóvenes, ¿no? Que apenas están empezando su carrera. Y bueno, finalmente también tenemos SDSN Youth, que es nuestro capítulo juvenil, en donde hacemos todo este trabajo de difusión y de involucramiento, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, donde realizamos esas actividades iniciales, ese pre, ¿no? La preparación para entrar a este ecosistema de innovación, para inspirar a todos los jóvenes que están buscando impactar en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible. Los dibujitos aquí en blanco y negro que les coloqué son solo unos ejemplos de los trabajos que realizamos sobre medio ambiente. Tenemos pues muchos más, ¿no? Y como les mencionaba, trabajamos de forma general en desarrollo sostenible. Entonces tenemos una gran cantidad de proyectos e iniciativas que estamos apoyando. Específicamente para el medio ambiente, trabajamos en innovación productiva de alimentos, en restauración de la biodiversidad. También estamos trabajando en temas de conservación y en la reducción de los efectos del cambio climático y adaptación a él. Entonces, cualquier interés que alguien pueda tener, cualquier joven que pueda acercarse a nosotros es más que bienvenido. Les pongo aquí el pequeño comercial de nuestra página de sdcnmexico.mx para que puedan saber más información. Y bueno, yo dejaría hasta aquí mi presentación y muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos los jóvenes emprendedores en el ámbito socioambiental que nos acompañan hoy. Es muy inspirador. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, a ti por esta presentación y por darnos a conocer lo que hacen en tu red. Y le pediría ahora entonces a Mariela, si por favor puede hacer uso de la palabra. Claro que sí, encantada. Voy a compartirles mi pantalla. Ya la vemos. Sí, sí se ve completa. ¿Todo bien? Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias por el espacio. Voy a empezar a platicarles qué es RENADICIT, que es la Red Nacional de Divulgadores de Ciencia y Tecnología de México. Yo me presento, soy Mariela Fernández Morales, yo soy estudiante de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. RENADICIT está dividido pues por los estados de políticos de México, entonces digamos que hay un representante de cada estado, y en este caso de Nuevo León, pues
me escogían como representante. Entonces, bueno, pues aquí estoy para platicarles un poquito sobre lo que hacemos en RENADISIC por el Mundial del Medio Ambiente. Primero, lo que quiero platicarles es que nosotros somos divulgadores científicos y muchos ya estaban antes, pero muchos surgieron a través de la pandemia, que fue algo que comentó la doctora Julia al principio, que fue como una manera de consolidar más como esta necesidad de la comunicación de la ciencia en la sociedad. Y bueno, es a través de distintas plataformas, digamos que cada miembro, cada divulgador, pues se encuentra mejor haciendo videos en YouTube o haciendo infografías en Facebook sobre datos curiosos de animales o sobre acciones que puedas hacer en tu casa, para el medio ambiente, o haciendo TikToks informativos, porque también TikTok es una plataforma en la que están llegando pues muchos jóvenes, incluso, no sé, o sea, de 12 a 15 años o mayores. Entonces también como que a esos chicos les va llegando información científica como de un formato que les sea interesante, que les sea creativo, usando lo que está como de moda, ¿no? Los retos o lo que sea, pero todo basado en la ciencia y de una manera, pues, que sí esté soportado por algo científico, ¿no? Algo muy característico y algo que consideramos muy importante es la fuente de donde tú sacas la información que vas a compartir con las personas. Porque al tú tener una página de divulgación, tienes el compromiso con la sociedad de que lo vas a hacer bien y de que vas a dar la información correcta. No solamente es como, bueno, se me ocurrió abrir una página y bueno, si me equivoco, pues ahí no pasa nada. O sea, obviamente todos nos podemos equivocar y siempre rectificamos los errores. Y es algo también muy enriquecedor que como hay chicos de muchas áreas, cuando llegamos a hacer un post que hay algún error o alguna cosa que se podría explicar mejor, pues siempre nos lo comentamos, todo con el fin de mejorar. Que llegue la información a todas las personas, porque también sabemos que no todos están en el ámbito científico, no todos están familiarizados con ciertos términos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es como la ciencia, bajarla a un nivel sin que pierda, obviamente, la importancia del mensaje, pero a un nivel que sea entendible por todos, que tú puedas llegar a enseñárselo a tu abuelita, que puedas llegar a enseñárselo a tu primito y que entienda de lo que estamos hablando en una infografía sobre la importancia de, oye, si ves un tlacuache no lo mates, no son inofensivos, no son venenosos, si ves tales arañas no les hagas nada. Este tipo de cosas yo creo que tienen un impacto directo porque me ha tocado escuchar de compañeros que les llegan mensajes de, oye, después de que vi tu video de que tal serpiente no es venenosa y siempre salía en mi casa, mi papá ya no las mata y las reubica. Entonces, ese tipo de acciones nos damos cuenta que sí tienen una repercusión directa del contenido que nosotros hacemos, porque pues nosotros nada más, digamos, se sube a la plataforma y ahí queda, ¿no? Entre comillas. Pero cuando vemos que hay una respuesta de las personas que les llega el mensaje y que actúan al respecto, que nos dicen, oye, pues ya aprendí que tal animal no es malo o que tal planta es invasora y que es mejor que plante especies nativas en mi jardín para atraer polinizadores o este tipo de cosas. De verdad que es muy bonito ver que a las personas les llega el mensaje y sobre todo que aplican los conocimientos de lo que nosotros hemos tenido la dicha y hemos tenido el privilegio de poder haber estudiado en alguna universidad, incluso, bueno, yo en lo personal pues soy estudiante de biología aún, pero tenemos compañeros que ya están en el doctorado o están haciendo su maestría en distintas áreas. Entonces es muy increíble ver que el conocimiento que nosotros adquirimos como científicos en formación puede ayudarle a la gente, a la sociedad que no está en estas carreras. Entonces, y que despierten ellos el interés por cuidar la naturaleza, por ser más sensibles, por llevarse su basura cuando van a visitar lugares. Es muy enriquecedor ver la respuesta de la gente, algo que nos motiva mucho a todos. Otra cosa también muy, que ha pasado en la red de los divulgadores es que hemos tenido la oportunidad de tener charlas con organismos ya establecidos y bueno, que hasta pues admiramos y que es así como, wow, tuvimos una charla con el doctor José Sarucán,
con la WWF México, pues con el Colegio Nacional ahorita. También el semestre pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar a grandes científicos, entre ellos la doctora Julia, y fue una plática muy, pues sí, o sea, como que se preste esa oportunidad al diálogo como jóvenes, que nosotros somos estudiantes y podemos pensar cuándo nos van a escuchar, ¿no? Figuras tan importantes. Y pues sí, se dio el espacio a que nos escucharan y que compartiéramos ideas y cuestiones de género, que también es un tema muy importante que está ahorita. Entonces, pues para nosotros ha sido muy enriquecedor como científicos, ¿no? Formándonos. Entonces también con estos son los ejemplos de instituciones a las que hemos podido llegar a tener un contacto gracias a la red de divulgación. Y bueno, por último, aquí puse varias imágenes de cursos o de expediciones o cosas que les puedo decir orgullosamente que son compañeros míos de la red, que ellos mismos organizan, que ellos están especializados en algo de botánica, en aves, o están especializados en el manejo de reptiles, o en muchas, muchas, muchas cosas, y ellos con su conocimiento se organizan y hacen cursos para que llegue a la gente, y cualquiera los puede tomar a través de las redes sociales de mis compañeros de RENADICIT. Tú puedes llegar y tomar un curso donde vas a aprender a identificar plantas, donde vas a poder hacer tu lombricomposteo en tu casa para tener tus plantas, o una expedición donde vas a poder observar aves, bastantes cosas. Aquí son solo algunos ejemplos, pero realmente hay de muchas cosas, incluso de cosas artísticas como cómo aprender a hacer ilustración científica, de bastantes cosas. Y yo lo digo con mucho orgullo que comparto la red con chicos, estudiantes, científicos muy talentosos que, como mencionaba Rodrigo, que también pues hemos tenido que ser creativos ante pues la falta de recursos o de apoyo de las universidades, que a veces sabemos que no es tanto porque no quieran ayudarnos, sino porque sabemos que no hay el presupuesto destinado. Entonces hemos sido creativos pues para tener nosotros nuestros recursos o para poder nosotros, pues sí, tener un ingreso económico, que amamos hacer la evaluación científica, pero sabemos que también pues nosotros tenemos una vida que hacer, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que he visto es que bastantes de mis compañeros han sacado cursos, y eso a mí me enorgullece bastante porque pues es una alternativa. O sea, no se nos cierra el mundo ante, bueno, no hay recursos, bueno, pues me voy a quedar aquí con mi conocimiento y se va a quedar aquí en mi cabeza. En cambio no, o sea, es un conocimiento que voy a compartir y que va a ayudar a las personas, y al mismo tiempo pues me va a ayudar a mí y me va a traer una experiencia a mí. Y como les mencionaba al principio, pues mucha gente nos manda mensajes que aprendió mucho y que ahora pues cuida a la biodiversidad que le rodea. Entonces eso es algo muy, muy satisfactorio de la red de divulgación, que sabemos que directamente impacta en las personas que ven nuestro contenido. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Mariela, muchísimas gracias por tu presentación. Y le pido ahora a Daniela, de la Red de Jóvenes Ambientalistas, si nos puede explicar cómo van. Gracias. Pues muchas gracias. Primero que nada, quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, que me da muchísima esperanza escuchar a todas las redes de jóvenes, a las iniciativas que se está haciendo, porque eso significa que sí va a haber un cambio tangible pronto, no sabemos cuándo, pero sí lo va a haber, porque ya estamos aquí movilizándonos. Entonces creo que eso le debe de dar muchísima esperanza tanto a nosotros en nuestro trabajo y también al mundo. Entonces, bueno, en ese sentido les voy a presentar un poco qué es la Red de Jóvenes Ambientalistas, qué hacemos. Somos una iniciativa nacional. Y bueno, tenemos como objetivo revivir, activar, fortalecer y unir. Tenemos el objetivo de unir a jóvenes con jóvenes, de conectarnos entre todos en México, ¿no? Porque luego todos tenemos iniciativas y tenemos como iniciativas pendientes, entonces realmente nunca unimos esfuerzos, y creo que eso es lo que lleva a que muchas iniciativas pues se deshagan, no tengan continuamiento. Y así también queremos unir a los jóvenes con mentores, con gente que ya nos ha precedido, ¿no?, en esta materia de política ambiental o el tema del activismo, conectarnos con ellos también para que nos compartan su experiencia.
También tenemos el objetivo de fortalecer nuestra voz, la voz juvenil, mediante los números, el trabajo eficiente. Tenemos también como objetivo activar a individuos, a jóvenes, sobre todo, que quieren hacer algo porque ven que el mundo no está yendo por un buen camino en materia de sustentabilidad, pero no saben cómo, no saben con quién hablar, no saben a quién dirigirse, no saben cómo poner a la acción, ¿no?, todos estos conocimientos. Entonces es ahí donde nosotros entramos, a brindarles herramientas, capacidades y conexiones con otras redes y organizaciones ambientalistas. También queremos activar a los jóvenes de antes que nos han precedido, que han hecho muchísimo trabajo, muchísimo activismo antes que nosotros, y creemos que todavía esos jóvenes de antes tienen muchísimo que aportar, y creo que nosotros somos sus aliados, una nueva generación de aliados. Para la red es fundamental brindar a las juventudes información, herramientas y estrategias que nos permiten transformándose en agentes activos de cambio que promuevan el desarrollo sustentable. Nosotros nos organizamos en 4 ejes. El primer eje es en el de identidad. Aquí nosotros tratamos de proveer mecanismos y herramientas que nos permiten trabajar de forma organizada, porque uno de los obstáculos más grandes que tienen las asociaciones civiles y también las organizaciones de jóvenes es el tema organizativo. Entonces, tratamos de que sea un fuerte de la red y siempre con un enfoque de interseccionalidad y género. En el eje de financiamiento, nosotros buscamos contribuir a la creación de fuentes de ingreso para las juventudes que pasan por la red de jóvenes ambientalistas. Buscamos que también se nos renumere por el trabajo que estamos haciendo, que no es cosa fácil, le invertimos muchísimo tiempo. El activismo también debe ser remunerado y debe contar como trabajo. Entonces, tratamos también de dar de regreso, ¿no?, el trabajo que dan todas las juventudes. En el eje de capacitación, aquí tratamos de capacitar a los jóvenes y ayudándoles en su camino hacia el activismo, permitiendo que su formación se vea enriquecida a través de recursos físicos y digitales, y también destacando también el trabajo que ya realizan, y así potencializando su potencial, valga la redundancia, y sus logros. Y también en el eje de incidencia política, lo que tratamos es capacitar a las juventudes y a la ciudadanía para que las políticas públicas ambientales se creen, se aprueben, se implementen, y que así garanticemos el derecho a un medio ambiente sano de todos y todas las mexicanos, en línea con la agenda ambiental global, que ya nos presentó un poco sobre ello María Jesús. Entonces, en este sentido, los temas que trabaja la red, son 10, son el de agroecología, protección a defensores ambientales, áreas naturales protegidas, agua, presupuesto para instituciones ambientales, océanos, biodiversidad, economía sustentable, educación ambiental y transición energética, y todos estos están en línea con la agenda ambiental global, con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, en este sentido, ¿cómo materializamos el trabajo de estos temas? Porque ya hicimos un esfuerzo, ¿no?, de preguntarle a las juventudes a nivel nacional cuáles son los temas que más le preocupa, cuáles son los aspectos de los temas que más les preocupan, dónde es necesario incidir. Entonces, decidimos crear con toda esta información para llevar a la acción, ¿no?, toda esta teoría y todas estas ganas de cambiar a México y al mundo en un observatorio ciudadano. Este tiene como objetivo ser un espacio multidisciplinario protagonizado por jóvenes, claro, para que tengamos una incidencia en la política ambiental, que los tomadores de asegurarnos, ¿no?, que los tomadores de decisiones cumplan con la legislación ambiental, porque creemos que es algo que no se ha estado haciendo, que siempre el medio ambiente queda como último lugar en la agenda. Entonces, nosotros queremos incidir ahí, traer otra vez el tema del medio ambiente al principio de la agenda, porque al final ya lo mencionaron mis compañeros, si no tenemos un medio ambiente sano, no tenemos economía, no tenemos trabajo, no tenemos vida. Entonces, creemos que es el tema primordial. Y también los jóvenes también deben de participar en esta toma de decisiones. También debemos crear esas políticas públicas, no porque seamos jóvenes o apenas estudiantes significa que no podemos incidir de manera directa, ¿no? No significa que no tenemos los conocimientos para aportar hacia dónde va México en tema de política ambiental. Y bueno, también el objetivo del observatorio tiene
Uno de ellos es asegurarnos que las políticas ambientales tengan una buena implementación. También, de cierta forma, poner presión política, porque los jóvenes somos objeto de cambio. Y creo que ya nos cansamos de que en materia nacional e internacional no se tomen las medidas necesarias y haya muchas promesas vacías. Pues bueno, eso va a cambiar, porque ya los estamos viendo de cerca porque sabemos lo que está en juego. El primer tema, entonces, en este sentido, que vamos a trabajar alineado con nuestra agenda, es el de la transición energética. Creemos que es el tema que más surge, y lo que buscamos aquí es crear políticas públicas y modificar políticas públicas que aseguren una transición energética justa, que también los jóvenes seamos partícipes de esta toma de decisiones en materia energética y que tengamos las suficientes oportunidades de emprendimiento y innovación por medio de proyectos de generación de energía también en lo local. En el tema de biodiversidad, bueno, otro tema muy importante para nosotros es el de defensores ambientales y de los activistas, porque sabemos que... Daniela, perdón que te interrumpa, es que creo que sí. Se congeló tu imagen un momento. Entonces, ¿nos puedes regresar? Ya, ¿me escuchan? Sí, después de biodiversidad, nos quedamos ahí atorados. Ah, ok, bueno, no se perdieron mucho. Entonces, otro tema primordial para nosotros es el de defensores ambientales. Sabemos que estamos los que defienden, ¿no?, directamente los territorios están en peligro de muerte. Entonces, buscamos que los proyectos que hagamos dentro de este observatorio se dediquen a brindar seguridad a estos defensores y que también tengamos una perspectiva de derechos humanos en la normatividad ambiental y en los proyectos que hagamos. Bueno, en el tema de instituciones ambientales, creemos que es súper importante que haya un aumento de recursos para estas instituciones. Y nosotros, como jóvenes, tenemos también la responsabilidad de comunicar estos objetivos de desarrollo sustentable para que las juventudes y las siguientes generaciones enfrentemos la crisis climática con las herramientas necesarias. En el tema del agua, es muy importante que tengamos políticas públicas que estén orientadas a la gobernanza del agua, que todos y todas seamos partícipes de las decisiones que se toman en del agua, que todos tengamos el derecho a agua limpia y saneamiento. Para esto necesitamos una actualización de la normatividad nacional y los derechos del agua, y creo que ahí es donde también entramos los jóvenes, ¿no? También con un nuevo conocimiento, con una nueva perspectiva sobre el agua, cuando dejamos de ver del agua solo como un recurso económico y lo empezamos a ver como el derecho a la vida. En el tema de agricultura, queremos cambiar el paradigma, ¿no? Impulsar proyectos agroecológicos que impulsen la conservación del medio ambiente, la justicia ambiental y social. También sabemos que hay muchos jóvenes que viven dentro de las áreas naturales protegidas. En ese sentido, queremos crear proyectos que fortalezcan y consoliden capacidades locales de grupos juveniles dirigidos al aprovechamiento sustentable y sostenible del patrimonio biocultural dentro de una área natural protegida. En el tema de océanos, creo que también podemos ofrecer nuestra capacidad analítica mediante el Observatorio Ciudadano para fomentar políticas públicas que garanticen que el sector salud, alimenticio, agropecuario, económico y social minimicen los efectos directos e indirectos que tienen sobre los recursos marinos. Y bueno, también buscamos, ¿no?, cambiar el paradigma económico que tenemos ahorita. Ya no podemos seguir depredando y extrayendo recursos naturales como lo estamos haciendo ahorita. Entonces, queremos que los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos vulnerables estén en el centro de la discusión sobre cómo nos vamos a organizar económicamente y sean incluidos en la toma de decisiones sobre sus territorios y haya un empoderamiento de la economía local mediante proyectos con jóvenes, mediante el trabajo con jóvenes y capacitación, ¿no?, de los jóvenes que viven en estas comunidades. Y bueno, educación ambiental. Creemos que es muy importante hacer proyectos que integren la educación ambiental y los conocimientos ancestrales de manejo sustentable de recursos naturales.
Por ahora es el proyecto que tenemos, cómo estamos materializando todo este ímpetu, todas las ganas de cambiar a México y al mundo. Y bueno, aquí está nuestro correo, por quien quiera unirse, otra vez un comercial, como es DSN Youth. Y no olviden en escribirnos si ustedes también tienen como estas ganas de hacer algo y no saben cómo, pues aquí estamos nosotros. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Daniela. Con esto hemos acabado esta primera ronda de haber escuchado a estos brillantes jóvenes que están convencidos y comprometidos por un cambio. Es precisamente este espacio que hemos querido dedicar en el Colegio Nacional, el que pueda ser un espacio en donde puedan conectar también ustedes, los jóvenes. Pero me gustaría que no nos quedáramos solamente en estas posibilidades de que ustedes puedan levantar su voz aquí, sino también de que podamos ir concretando con otros expertos, con otros miembros del propio colegio, cómo podemos, como decía Daniela, elegantemente, mentores, cómo podemos colaborar la gente que tenemos ya muchos años de experiencia y que hemos caminado muchas rutas. Creo que esta posibilidad de diálogo intergeneracional es algo que tenemos que seguir profundizando. También les pido, escuchen a la ciencia. Fue muy clara Mariela en ese sentido de cómo ellos tratan de, basados siempre en información científica de alta calidad, pues difundirla a un público muy amplio para sensibilizarlo. Hay mucha información, mucho conocimiento que se ha generado, hay mucho más del que estamos utilizando y aplicando, y en ese sentido creo que todavía podríamos seguir con muchos mecanismos de colaboración, porque hay una enorme responsabilidad también de quienes ya hemos pasado muchos años por estas cosas, el poderlo transmitir a las siguientes generaciones. Después de la pandemia, tenemos que seguir pensando qué viene. Ahora ha habido un esfuerzo muy grande de reflexión que nos ha obligado también los mecanismos de trabajar de manera virtual y de trabajar mucho más intensamente en las reflexiones, pero ahora toca pensar qué va a pasar después de la pandemia y cómo debemos de aprovechar toda esta energía, porque son ustedes el motor de cambio, tienen todos los atributos para hacerlo, y quiero reconocer el esfuerzo que le dedican, porque son estudiantes o profesionistas muy jóvenes que se empiezan a abrir camino, y a pesar de ello le están dedicando mucho tiempo a la posibilidad de ir organizando a sus comunidades, a su generación. Una toma de decisión va a ocurrir mañana. Mañana es muy importante que todos voten por su preferencia, pero ejerzan el derecho del voto, porque por allí también es una forma de continuar. Quiero dejar ahora el tiempo, tenemos todavía un buen rato, porque el público ha estado haciendo preguntas y también puede haber una segunda ronda de haberse escuchado entre ustedes. Es por ello que he pedido a Elisa Castro, que coordine este segmento de la sesión, y yo tengo que pedirles una disculpa a todos porque me tengo que retirar un poquito antes de la una. Lo digo ahora porque no quiero interrumpir el diálogo que viene, que va a ser muy rico seguramente en un momento, porque tengo otra conferencia. El Día Mundial del Medio Ambiente es un día muy demandado para seguir celebrando o conmemorando el medio ambiente, y me tengo que retirar unos minutos antes de la una, para lo cual ya de entrada les agradezco a todos ustedes, no quiero interrumpir en el momento, y la secretaria administrativa del Colegio Nacional, Teresa Vicencio, los acompañará en el resto de esta sesión para, a su vez, hacer el cierre de la misma. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Elisa, y continuamos con la ronda de las preguntas. Sí, claro que sí.
Pues muchas gracias. Yo empiezo por decirles que me resultaron muy, muy interesantes las participaciones de todos, que me da pues mucha alegría ver cómo hay tantos jóvenes que se están organizando y están abordando la crisis ambiental y climática desde diferentes perspectivas y abarcando diferentes frentes. Me parece muy importante además que en todos los casos de sus presentaciones no se trataron solamente como de buenos deseos, de imaginar solamente el mundo, sino que también han abordado diferentes alternativas reales para generar los cambios que tanto se necesitan. Entonces, que les comento que yo quedo sumamente motivada y esperanzada, y me parece que es el mismo caso para el público que los ha estado escuchando, ya que recibimos muchos comentarios y preguntas en este mismo sentido. Nos escriben de muchos lugares de México, de Veracruz, Zacatecas, Sinaloa, Michoacán. Ale Flores les comenta que es muy importante cuidar el medio ambiente actualmente para poder asegurar un futuro prometedor, y comenta que sería importante buscar alternativas, y yo creo que en este sentido creo que ustedes expusieron que ya existen estas alternativas, ¿no? Sino que más bien ahora el siguiente paso, el reto, está en poder implementarlas. Y Cela Blanco les comenta que hoy el cambio climático es una realidad y que nos está afectando a todos. Mari Navas los felicita a todos por sus presentaciones. Leti Moore les comenta que las niñas y niños son la gran fuerza para impulsar el cambio. Miguel Mondragón comenta que la responsabilidad está en todos. Gloria comenta que este día, que está muy bien conmemorar este día, pero que las acciones tienen que ser diarias, cotidianas. Manuel Garay comenta que en Zacatecas le surge que las mineras no contaminen el agua, y en este sentido él pregunta cómo podemos realmente obligar a las autoridades o a los que tienen el poder para que logren presionar a las empresas para que cumplan con su parte, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo propongo es agrupé preguntas como en diferentes temas. Entonces lo que podemos hacer es hacer una ronda de cierre, en donde ustedes rescaten lo que gusten contestar de estas mismas preguntas. A lo mejor lo podemos hacer en el orden opuesto, que empiece Daniela, después Mariela, después Rodrigo y finalmente Paola. Nos preguntan que dónde están los obstáculos más grandes a los que nos estamos enfrentando. Luis Fuello pregunta que qué intereses son los que han provocado esta crisis ambiental y clima. Entonces, en este sentido, una primera parte es más hacia los problemas y obstáculos que nos están, a los que nos estamos enfrentando. Luego nos preguntan cómo podemos hacer para garantizar que la voz de los jóvenes, todo lo que ustedes nos están transmitiendo, realmente sea escuchado por los tomadores de decisiones. A mí me gustaría preguntarles, yo los admiro mucho que hayan tenido en sus diferentes redes, pues la capacidad de organizarse, ¿no? Entonces, hay preguntas de cómo se pueden unir a sus redes, que eso creo que ya más o menos lo han dicho, si no los pueden repetir, pero yo les preguntaría cuáles serían como sus sugerencias, sus tips para otros jóvenes que también están con iniciativas y están buscando ver la forma de cómo organizarse, cómo le pueden hacer, o sea, cómo lo lograron ustedes, cómo empezaron, con qué obstáculos se han enfrentado y cuáles son las perspectivas para sus diferentes redes. Entonces, si quieren, podemos empezar así. Daniela, luego Mariela, luego Rodrigo y finalmente Paola. Claro. Bueno, como red, la verdad sí hemos tenido bastantes obstáculos en términos organizativos y de continuidad, porque a veces somos demasiados los jóvenes y estamos muy emocionados que queremos hacer un cambio, entonces todos se unen, al principio es así, y después, conforme va pasando el tiempo, deja de haber continuidad, ¿no? También porque es un trabajo, pues es un esfuerzo por el cual no recibimos remuneración, y varios jóvenes estudian, también trabajan, se están preparando para sus vidas profesionales. Entonces, como que este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas pueden ser muy demandantes en términos de tiempos y recursos también intelectuales, ¿no? Recursos humanos. Entonces, creo que eso ha sido como los obstáculos más grandes que hemos tenido, pero por fortuna somos juventudes que sabemos que hay mucho en juego aquí. Entonces, todos tenemos como esta pasión, ¿no? Esta vocación, este fuego adentro de nosotros que
enojo a la vez que amor y pasión por el medio ambiente. Y creo que eso es lo que nos ha impulsado muchísimo, a pesar de que a veces puede llegar a ser muy cansado, ¿no? Desalentador. También puede ser muy desesperanzador ver, bueno, el contexto político nacional e internacional, que a veces los tomadores de decisiones no están a la altura para resolver esos retos. Entonces nosotros vemos, ¿no?, lo que está pasando a nivel política y decimos, pero aquí estamos los jóvenes que tenemos muchísima información, muchísima capacidad para ayudar, pero simplemente muchas veces nuestra voz no es escuchada, ¿no?, porque no pertenecemos a esos puestos políticos importantes. Pero resolvemos estas carencias con creatividad, ¿no? Y también sobre todo con el trabajo colectivo, que es lo más importante, porque es un trabajo colectivo que nos permite crecer juntos y transformar nuestro mundo a la equidad y a la justicia ambiental y social. Entonces, esos principios que nos motivan a todos y todas las jóvenes, pues son muy nobles de cierta forma y todos lo compartimos, y también se ve reflejado en la ética de trabajo, ¿no?, en la responsabilidad que tenemos con nuestros equipos de proyectos y todo eso. Y bueno, fortalecer nuestra voz es también uno de los obstáculos más importantes, pero sabemos que si ponemos presión, ¿no? La Red de Jóvenes Ambientalistas tuvo la oportunidad de trabajar, de participar en un parlamento abierto en la Cámara de Senadores, después de que votaron, ¿no?, por estas modificaciones a la ley de industria eléctrica. Bueno, los tomadores de decisiones también estaban abiertos a escucharnos, a decir nuestra voz, ¿no?, en contra de los combustibles fósiles. Entonces, sí se puede, solamente es presión, 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 y es así como no darnos por vencidos, nos lleva como a poder alcanzar a más gente y que nuestra voz y nuestro mensaje se expanda por todo el mundo. También tenemos pues el ejemplo de Kille, que nos platicó hace rato, ¿no? Entonces, sí se puede, lo estamos logrando, y sí, nada más es esfuerzo, motivación y continuidad. Es lo que le diría a todos los jóvenes. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Mariela. Ok, bueno, yo quisiera responder diciendo como dos ideas nada más. La primera es, el principal obstáculo yo creo que es la falta de recursos económicos en cuanto a la ciencia, porque, bueno, pues yo me he centrado un poquito, como vengo de la Red de Divulgación Científica, puedo decir por experiencia propia y de compañeros que el primer reto es, pues sí, la falta de recursos, pero igual coincido con Daniela, que la creatividad es lo que nos salva de detenernos a decir no se pueden hacer las cosas. Y tips por si, bueno, yo hablando de empezar a hacer divulgación científica en redes sociales, yo creo que los tips que yo daría, el primero sería organización para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. Siendo organizado puedes llegar a hacer lo que quieras, siempre siendo constante, es algo como base. Y lo segundo, que es con lo que quiero cerrar, siempre cuestiónense todo, siempre, siempre. No importa de la boca de quién venga la información, siempre cuestionen todo y siempre busquen en las mejores fuentes de información, en las más confiables, pero sobre todo eso, cuestiónense todos, porque estamos en una época en donde hay mucha gente que está compartiendo información científica o activismo o en pro de los animales, pero que no tiene la información correcta. Entonces, siempre cuestiónense todo, en la materia que sea. Entonces yo quisiera cerrar con eso, siempre tener nuestro criterio propio para juzgar las cosas que vemos. Me parece muy interesante esto que comentas, Mariela, más ustedes que se dedican justo a esta parte de difusión, porque pues sí es muy desafortunado que hoy en día tenemos tanto acceso a muchísima información, y eso debería de ser algo muy positivo, pero desgraciadamente dentro de la información verídica también nos encontramos con mucha que no lo es. Entonces estoy de acuerdo contigo y gracias por esos tips. Rodrigo. Claro, sí, igual voy a dividirlo en retos y puntos positivos. Yo creo que el reto más grande que hemos tenido ha sido, como mencionaba, la organización, ¿no? Estas iniciativas con las que trabajamos, pues generalmente son redes que no se han implementado antes. Entonces, en nuestro propio trabajo dentro de la red es un poco experimental, ¿no? Implementamos, vemos cómo funciona, regresamos
y mejoramos, ¿no? Estamos implementando al final, pues también un proyecto, ¿no? Y desde el punto de vista de jóvenes, donde todo esto es nuevo, pues es un camino constante de aprendizaje. Como decía, la solución de esto es el constante, dar continuidad y dar seguimiento a las actividades. Las partes positivas es que también hemos encontrado aliados muy importantes, aliados intergeneracionales que nos tienden la mano para darnos ese último empujoncito, ¿no? Para lograr, pues, ese impacto, que me parece muy importante. Sobre todo pensando en esto que mencionaban, que a veces faltan los recursos pues financieros. Entonces, cualquier tipo de ayuda que venga de cualquier lado, pues nos es útil. Y también algo que hemos desarrollado y me parece muy positivo es que hemos sido creativos y flexibles con las cosas que podemos ofrecer como red. Si no podemos ofrecerles directamente recursos financieros a los jóvenes que nos apoyan, si podemos ofrecer, por ejemplo, desarrollo de su conocimiento técnico, científico, social, ¿no? Podemos ofrecerles ser ese primer paso para su carrera profesional. Y también ofrecemos, pues, este gusto desinteresado, ¿no? De participar en acciones por el medio ambiente y por el desarrollo sostenible. Entonces, pues obviamente tenemos muchos retos, pero siempre, como mencionan, si te esfuerzas y continúas trabajando, siempre va a haber hay espacios de oportunidad para seguir creciendo. Muchas gracias, Rodrigo. Y Paola, finalmente tú. Sí, muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a todos también. Coincido mucho justamente con todo lo que comentan los demás. Algo que agregaría desde la Red Global de Jóvenes por la Biodiversidad es que es muy importante, esto parece ser algo obvio, pero a veces cuando estás creando algo lo olvidas, ¿no? Que siempre debes tener tu objetivo en mente. Todos los miembros deben estar trabajando hacia ese mismo objetivo, ¿no? Otra parte muy importante es identificar quiénes pueden ser tus aliados y acercarte a ellos. No importa si es sector privado, si es gobierno, realmente hay gente en diferentes sectores que realmente quieren un cambio positivo, ¿no? Entonces es identificar a esos agentes de cambio y acercarse a ellos. A nivel de política internacional, al interior del convenio sobre la diversidad biológica, pues sí fue muy difícil pues acercarnos, ¿no?, a los negociadores y decirles, bueno, estas son las propuestas de los jóvenes, ¿no? Y realmente el que ellos vieran como el valor de las propuestas, pues sí fue todo un reto, ¿no? Realmente los gobiernos ya llegan a esas reuniones con posturas, pues, acordadas, ¿no? Ya como más, que realmente cambian muy poco al momento de negociar. Pero bueno, a lo largo de la historia de Given ha sido posible que propuestas de Given sean incluidas en los documentos de negociación, ¿no? Como es el caso del marco post-2020, que hay elementos, como el tema de educación transformadora, que han sido puestos con mayor énfasis y que, bueno, el logro, digamos, ha sido que muchos de estos gobiernos nos han apoyado, ¿no? Entonces es un camino que, pues, requiere mucho cabildeo, primero a nivel nacional, acercarte a esos puntos focales, a esas personas que ya están involucradas, esos tomadores de decisiones, y posteriormente, pues ya, digamos, al momento de, por ejemplo, estar con los negociadores, pues ya, digamos, tienes el camino un poquito más fácil, pero pues aún así tienes que seguir trabajando, ¿no? Y justamente hace 2 semanas que tuvimos la segunda consulta nacional en el último panel, pues llegamos a la conclusión de que justamente todo lo que comentamos en este momento, la participación de los jóvenes en la política ambiental en México, tiene que ser creativa, tiene que ser activa, pero también tiene que ser informada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejaría nada más esto. Gracias. Pues muchas gracias. De verdad que a mí me dejan muchas lecciones aprendidas. Creo que tenemos que aprovechar justamente todo este ímpetu y creatividad de los jóvenes. Creo que lo más importante, que es como el mensaje que nos están dejando ustedes, es como la creación de alianzas, ¿no? Ya sea para formar nuevas redes o para tenerlas entre las redes, y no solamente entre las redes de los jóvenes. Yo creo que también si se va a tener un impacto, pues hay que tener impacto también para generaciones pues de más grandes y de más chiquitos, pero eso, ¿no? Como lograr organizarnos y transmitir lo que estamos pues buscando lograr, ¿no? Cambiar para acabar con esta crisis, para enfrentar esta crisis ambiental y global. Ya se nos acabó el tiempo, pero pues yo les agradezco mucho. Quedaron muchas preguntas, desafortunadamente, pero bueno, seguiremos aprovechando estos espacios para seguir tratando estos temas. Y le doy la palabra a Teresa.
Muchísimas gracias, ha sido para mí un placer escucharlos, ¿no? Quiero decirles que estoy pues muy entusiasmada de este encuentro que ha propiciado la doctora Carabias en este espacio de reflexión, de diálogo y de divulgación que propone el Colegio Nacional el día de hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente. Y quiero también agradecer a nuestros amigos que nos estuvieron siguiendo, pues a los amigos del CONALEP Plantel Roberto Ruiz Obregón de Querétaro, que tenían por ahí 100 alumnos reunidos en esta charla, a la UAM Iztapalapa, muchos saludos a la UAM Iztapalapa, saludos también a quienes nos siguieron desde Salamanca, Guanajuato, a Alejandra Sosa, que nos siguió desde República Dominicana, muchos saludos por allá, a los amigos del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, al Colegio de Bachilleres 35 de Nezahualcóyotl en el Estado de México, al CONALEP 259 que está en el estado de Tamaulipas, a la preparatoria número 34 de Guerrero, a los del CEBETI 162, saludos a Michoacán, saludos a los amigos también de la carrera de producción industrial de alimentos, qué importante que nos hayan seguido también desde el Estado de México, a los amigos del Instituto Politécnico Nacional, del Grupo Constituyente de Asociados de la Campaña Urbana Mundial de la ONU Hábitat, a los amigos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro, a los de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, a los de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, saludos hasta Sinaloa, y por supuesto también a quienes se están preparando para ser maestros, a todos nuestros amigos de la Universidad Pedagógica. Quiero agradecer a todos los que nos siguieron, sería pues un poco difícil seguir refiriéndome personalmente, digo individualmente a todos, pero sí estoy realmente muy bien impresionada de pues el interés que ustedes han despertado, por lo que creo que este espacio pues va a seguir pues teniendo sus réplicas de diálogo. Agradezco la presencia de Exille, de María de Jesús Iraola, que estuvieron en la primera parte, y de ustedes, de María Daniela Rivero, de Elisa Castro, de Paola Díaz, Paola, muchas gracias, de Mariela Fernández, de Rodrigo Martínez. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy tan importante, un día que nos llama la atención en todo esto que ustedes han puesto sobre la mesa desde el punto de vista de reflexión, de la estrategia, de la voluntad y de la acción. Así es que muchas felicidades. A nombre de la doctora Carabias, a nombre del Colegio Nacional, agradecemos a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias a nuestro equipo técnico. Y bueno, pues seguirá este esfuerzo de la doctora Carabias de convocar a todos estos actores que trabajan por el cuidado del medio ambiente pues en conferencias futuras. Así es que les pedimos, por favor, que sigan muy pendientes de la programación del Colegio Nacional y síganos la próxima semana con otros temas. Estaremos celebrando los 100 años de... Estamos conmemorando los 100 años del poeta Ramón López Velarde y tenemos una semana literaria también por demás interesante. Muy buen fin de semana y que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Esta semana en el Colegio Nacional, Ramón López Velarde en su centenario luctuoso. Nuestro contemporáneo. El poeta como personaje. Nuevas lecturas. Poetas del país de sombra y fuego. Y además, estudiar la población multiétnica de Teotihuacán. La enseñanza de la lengua. Del 7 al 12 de junio. El Colegio Nacional te invita. Thank you.
Esta semana...